Váyase, Norman. No se irá por mucho tiempo. ¿Sabe el maestre que llego al castillo? Lo sabe, señor. ¿Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Es tan joven, señor, que lo ignore, no te asombres. Sabrá al menos que soy el comendador mayor. Nunca faltará quien le aconseje que deje de ser cortés con cuanto a ti se refiere. Sin embargo, la espada que ciñe desde que la cruz de Calatrava le cubre el pecho, obrígale a ser amable. Si duda respecto a él, vuélvete, señor. No, he de hablarle. ¿No os pesará, gran maestre, don Rodrigo Téllez Girón, que os traiga un consejo leal? Sois maestre de Calatrava, porque al renunciar en vos vuestro padre el maestrazgo, hubo el papa de dispensaros la corta edad que para el cargo teníais. Pero lo que no pudo dispensaros el papa es de la poca experiencia que los breves años llevan consigo y que hacen más precisos los consejos de los que os servimos. ¿Y vuestro consejo es? No ignoráis que toda Castilla anda partida en bandos. Juran unos por rey a don Alonso de Portugal, otros a don Fernando y doña Isabel. Siempre fueron vuestros deudos de la primera de estas partes. Tenéis pues ahora gran ocasión de ganar favor para mañana y honra para vuestra juventud. ¿Y la ocasión se llama? Ciudad Real. Ella divide el paso entre Andalucía y Castilla. El que la tenga, tendrá la llave de esta contienda. Juntad en Almagro a los caballeros de Calatrava. Yo les uniré los pocos criados que pueda sacar de mi encomienda de Fuente Ovejuna y fácilmente podremos arrebatar la presa a los reyes. Ciudad Real será de Calatrava y tendremos el amparo del rey de Portugal. El nombre y los modos de esta empresa los confío a esa experiencia vuestra que me habéis ponderado. A mis años pocos, comendador, le basta el gozo de la pelea y la esperanza de la gloria. Vuestros años dejarán de ser cortos cuando sean largos vuestros hechos. No canta bien juntar roja cruz espada blanca. Enrojeced, maestre, vuestra espada, porque la cruz que lleváis en el pecho no la mire con desdén. No son precisas tantas palabras para arrebatar mi entusiasmo. Maestre, Ciudad Real por la encomienda de Calatrava. ¡Ciudad Real por la encomienda de Calatrava! Las ventanas y puertas de las casas han de estar del todo abiertas porque se han visto sus interiores. Si alguno tuviere arma o pertrecho de oficio o de labranza, póngalo por su voluntad a la puerta de la casa si no quiere ser obligado a ello. ¿Qué mal hizo? Escondía unas largas tijeras de poste. Era para cortar los rosales de su huerta. Pueden soltarlas. Atended un instante. El señor comendador querría hablaros. ¿Y esto llama soltar el señor comendador? Veamos cómo sale esa letrilla. Gracias, gracias en su nombre. ¿Qué pensáis, Esteban? Al darle la bienvenida a los del concejo, debemos hincar en tierra una rodilla o las dos. Dice Juan Rojo que las dos. Yo pienso que bien está con una. O con ninguna, Alonso.
que la cabeza inclinada ya es sobrada pleitesía para unos hombres de bien. Yo pienso, Esteban, que ello es barato y puede agradarle. Yo digo que si doblamos las dos rodillas, ¿qué le dejamos al rey? ¿Qué esperáis, señor Esteban? A un tiro de ballesta queda el comendador con su gente. Ya debían estar a sus pies los alcaldes de Fuentevejuna. Paso a paso, señor soldado. A las puertas hemos de recibirla. Que no quisiéramos alargarnos más, porque no pareciera que alargábamos nuestra jurisdicción. ¡Vamos! ¡En marcha todos! Es para el señor Pablo Aldama. Prepáranle para la jornada postrera. ¿Qué decís ahora, señor Juan Rojo, sobre el modo de saludar al señor comendador? Tenéis razón. Bastará con inclinar la cabeza. De esta villa de Fuentevejuna, parte de vuestra encomienda de Calatrava, se honra en daros su bienvenida y su saludo. Os damos también nuestras albricias porque la victoria ha acompañado a vuestras armas. Y en prenda de nuestro amor y de nuestro rendimiento, os traemos estos carros con algunas leves señales de lo mucho más que para vos quisiéramos. Pobres son los dones por sí mismos, ricos porque los ofrecen nuestros corazones y porque los criaron nuestras tierras. Que cebones con más cordura, señor, no los encontraréis en todo el reino, aunque otra cosa digan los de Albendín y los de Villa del Río. Seguid, alcalde. ¿No tenéis más que decir? Me pareció que vos no teníais más que escuchar. Razón tenía en distraerme, alcalde. ¿Quién es aquella moza? Razón tenía en distraerme yo también, señor. Es mi hija. ¡En marcha! La victoria, hermanos, ha visitado a nuestro señor y a su encomienda. Ensalcemos a Dios en su fortaleza y en sus designios, que hoy permiten el triunfo de las armas de Calatrava. Buen talle tiene aún el señor Fernán Gómez. Eso, preguntarle a Maricala del Batanero, que se lo tiene medido a palmos. O a palmas, hermana Aldonza. Y partid conmigo para que nos lavemos del mal pensar. Para que se le agradezcamos con buenas obras al que todo lo puede, que ya dijo el real profeta, que de su silla serán arrojados los poderosos y exaltados los humildes si no usan del poder como instrumento de misericordia. Dejad en paz vuestro vino de todos los diablos, que no jurara yo que no tuviera veneno como vuestras palabras. Con esto haré lo que no puedo con vuestra paternidad. No habríais de llevar esos hábitos y así os estrujaría el corazón. Señor, señor, ¿qué hacéis? No respetaréis ni lo que Dios eligió para convertir en su sangre. Toda cruz, comendador, está salpicada de esa sangre. Esta mía,
Y esa vuestra, que sí es honra, también es obligación y carga, porque aunque en el pecho se lleve, no hay cruz que no se lleve un poco al hombro. Refrenad vuestro instinto, que ya no sois tan mozo que la edad os disculpe. Hijos que no esclavos, han de ser vuestros vasallos de la encomienda. Amad más a vuestros hombres y menos a sus mujeres. Padre Abad, siempre fue propio de señores de estas tierras el ser cortejadores y galanes. Pero vos, señor Fernán Gómez, no os contentéis con cantar vísperas, que presto os pasáis a completas. ¿Veis, padre Abad? Mejor se me gana el ánimo con una buena gracia. Tenéis un poco de razón. Tomad ese potro que lleváis en el alma. Derramaos en caridad con los vuestros y emplead en amor todo el fuego que se os sale tras cualquier aventura. Intentaré, padre. Pero callaréis a todos mi arrebato de antes y más aún mi flaqueza de ahora.